No, ya, no, ya. ¡Vámonos! ¡Vienen los dos! ¡Dime cuál dos! ¡Viene pura barbacuda! ¡Pura yegua! ¡Pura yegua! ¡Pura yegua! ¡Pura yegua! ¡Pura yegua! Señores, cantando yo este corrido, no más para recordarles los triunfos de un cuaco fino. Allá en Miguel Alemán, hacienda las bugambilias, ahí lo vieron ganar al chocolate en 300 y no han podido olvidarlo. En Camargo, Tamaulipas, al mago le dio un repaso allá en Salinas Victoria, en ese rancho el tejano al duende le abrió una herida y le dio el tiro de gracia. En la revancha y en China, le trajeron un ligero para ver si le ganaba al gran Chocho de Laredo. Tampoco pudo hacer nada, corrió tragándose el polvo. El zarape le dejaba cuánta cara quedó triste nuevamente en el tejano, el día que le ganó al rinche, al tal comino mentado, para ganarle al zarape. Solo con pialo maniado, el duende, el mago y el chocho, chocolate de Camargo. Tal vez ya se han dado cuenta que el zarape es mucho cuaco, si tiene duda el comino. Que venga y vuelva a retarlo. Ponte hijo quito, a ver, toma la foto, señor. A ver, dímelo. Se vieron los caballos, gritaba el chueco saliendo.
va. Pero entre la polvadera solo se mira el retinto. Es el que viene adelante porque le ganó en el brinco. Yo nunca vi al moro prieto en las puertas atorarse. Y en el van las escrituras del ranchito de mi padre. Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle. Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto. Como andábamos cargados, un billete le metimos y nos fuimos en el viaje. Yo y mi compa Margarito. Esta le gusta a mi campeón, allá en Empalme. El Chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza. Pero ese caballo morón que le decían el Coquena, lo montaba buen jinete y no...